Hello. Hello. Good How are evening. you today? Hello. Good to see you again. Long time. Hi, teacher. How are you? I'm pretty good. Thank you for asking. How are you today? Fine. Fine, thanks. Okay. I'm glad to hear that you are fine. So how was your day? How was your weekend? Tell me. How was it? Very, very ocupada. Sorry? Muy ocupada. You are so busy. I so busy. Yes. You were okay. So busy. Okay. I'm sorry to hear that. What? Tell us, what do you do? ¿Qué hizo para estar ocupada? Deme la clave para no hacerlo. Tell us. Estoy resolviendo toda la plataforma, haciendo tareas de la plataforma, ya terminé, gracias a Dios. Dios mío. Ahí sí la teacher tuvo la culpa. No, pero me gustó porque terminé yo esperando el examen final y había hecho todo. ¿Qué? Oh my goodness. Sí. Good, good, good. Sí. Thank you. Hi there. Hello, welcome. Hello. How is everything? Good, good. Okay, I'm glad to hear that. Me encanta verlos felices. Okay, thanks. Thank you, teacher. Okay. Yes, I'm glad to hear that. Me encanta que han estado practicando. Me encanta esa interacción entre ustedes. Dios mío, cuando vengo a ver, ya están resueltas todas las cosas que estaban preguntando. Y yo, va. Ahí que, así que, así ve. Love you, guys. Son bien rápidos para responder. Fíjense que yo veo el correo en todo lo que voy a meterme a la plataforma a buscar. Ya lo han respondido. Yes. Porque a veces solo ponen cabal la preguntita, pero yo tengo que recordarme de qué están, a qué parte de la lección, de las lecciones se refiere. Y entonces digo yo, vaya, voy a encender la compu, me voy a poner en la plataforma y todo eso, ya lo respondieron. Sí, sí, cuando yo vengo a ver, o sea, cuando yo abro el chat y veo, mira cómo, qué tenemos que hacer en esto y que no sé qué, y yo empiezo, a veces escribiendo estoy cuando ya, ¡pim! Ya lo han resuelto, sí. Dios mío. Pero me alegra eso. Sí. Que se ayudan mutuamente. Okay. Ahí solo les faltan a ustedes que se manden audios y se los corrijan también entre ustedes. Solo eso falta. En la plataforma deberíamos de hacer eso. Subir los audios, que los escuchemos todos y correr así como que miraba. No lo pronuncias así, pronuncialo así. Solo eso nos falta. Pero de ahí, oh my goodness, otro corazón para ustedes. Ya vamos a ir por el tercero. Ya casi, ya casi. Se lo voy a regalar cuando se desaparezca, va. Ok, ahí se los digo. Ok, good job. Ok, I'm glad to see you again. Me siento muy bien con ustedes, que se ayudan mutuamente. Y están practicando, ¿verdad? Eso es lo importante. Porque ya recuerden que el día jueves finalizamos ya el módulo 1, entonces necesitamos que estemos así al día. Porque recuerden que ya vamos para el módulo 2. Después de estos módulos básicos vamos a intermedio, así que a ponernos las pilas. Profesora, y le han dicho algo del cupo, porque hasta ahorita yo he revisado correos y no me ha caído nada. Yo creo que están esperando finalizar este curso que ya terminamos el día jueves. Me imagino que ya el día viernes ya se van a estar poniendo en comunicación con ustedes. Ah, ok. Gracias. Ajá. No, ahí sí no estoy muy enterada. Hello, welcome. But I guess that is the things that they are going to do before we're going to end this course, and then they are going to tell you something. Por favor, terminen. Si no han terminado,
lo de la plataforma, este, por favor, finalícenlo para que no les estén mandando correo o algo. Miren, no me he terminado el ejercicio, por un ejemplo, la tarea número 3, por ponerle un ejemplo. O este, o déjenme ver ahorita, quiero ver. O una tarea o un examen, que el examen que está en la unidad, en medio de la unidad 1, 2 y 3, ahí creo que tienen que hacer un examencito. Entonces, por favor, para los que no lo han hecho todavía o lo han hecho y no se sienten satisfechos, que lo hayan hecho bien, vuélvanlo a repetir. O sea, ahí pueden practicar todas las veces que quieran. Por favor, ahí no se les va a olvidar. Tienen hasta el día, quiero ver, jueves, para que puedan finalizar estas actividades. Porque ya estamos por finalizar el nivel 1. Ok. After. Yes. Perdón. Bueno, en eso de la plataforma, cuando uno ve lo del progreso, tienen que estar todas las barritas en rojo con el 100%. Yes. Tienen que estar todas las barritas. Si está menos. Vuelvan a hacerlo. Si está menos es porque tenemos... pregunta. Quizás si tienen menos, es porque no han finalizado quizás alguna parte. Ajá. Y tiene que estar al 100%. Yes. Tienen que tener el 100%, así que, por favor, háganme el favor ahí antes del jueves o el jueves mismo, antes de la noche, antes de la clase, para que puedan practicarlo bien. Y si tienes preguntas, pues poderlas hacer. Y nos ayudamos entre todos. Ok, thank you. Okay, Morris, tell us. A mí me mandaron un correo que era hasta el miércoles 17, el último día, para enviar eso, para ponerme al día. Ah, bueno, ahí está la respuesta. Ajá. Yo les estaba dando oferta del 2x1, pero ya nos dijeron que no, así que hasta el 17 tenemos para ponernos al día. Así que, bueno, ahí estamos. Gracias. Morris. Bueno. Thank you for your information. Okay, I appreciate it so much. Okay, so we're going to start with the class, and I know this is very easy, this topic, because we're going to talk about the time, right? Did you practice about the... in the platform about the time? Yes, did you practice? ¿Practicaron en la plataforma? Yes, okay. Yes, teacher. ¿Escucharon los audios que están ahí con respecto? Okay, con respecto a lo de los tiempos. Yes. De cómo se dicen las horas de diferente manera. Ajá. Ah, sí. Okay. Sí, eso sí. Good. Okay. So, the day is Monday, March 15th. Don't forget to pronounce at the end with this, with the date, because this is ordinal numbers. Aquí en las fechas utilizamos los números ordinarios. Entonces, don't forget to pronounce the H, okay? 2021, that is the topic vocabulary and conversation, what time it is, there, okay? We were talking about another place, like for example, Russia, and Spain, so those countries that we have different hours, right? And instead of, also we have the USA, and we have 1 or 2 hours, almost the different, but we have the same time here in Central America, I guess. No sé si todos los países aquí en Centroamérica tenemos la misma hora. No sé si ustedes saben si uno es diferente. Sí, todos tenemos la misma hora. Centroamérica, sí, teacher. Mm-hmm. Good. Centroamérica, okay, yes. Okay, so we have the topic
vocabulary, yes, we are going to cover that vocabulary. We are going to practice the conversation that we have here in the book, and also in the platform we have that information, and also we're going to practice what time is it or what time is it there. Okay, we have the class number 13. Yes, we almost finish, and also we have our agenda. At first, we have the caring. We're going to have a little review about the last class that was on Thursday and Friday. And also, we are going to learn the vocabulary in the conversation. What time is it there? We're going to practice. We're going to do some practice about the topic that we are going to discuss today. Also, you should practice in the platform. Okay. So we have the general objective. Students will be able to learn vocabulary and practice the conversation. Okay, what time is it is there or what time it is. Okay, that was the part that I have to talk, and now your turn to talk. Okay, the question is, what do you remember about the last class? Okay, tell me. ¿Qué se recuerda de la clase anterior? Estuvimos hablando de los verbos y cómo se les agregaba a algunos el ing dependiendo de ciertas normas de ortografía que se presentaba cuando terminaba en vocal, en consonante, cuando la fuerza de la voz caía también en la última vocal. Ah, okay, that's great. Good, good, good. Hey. We have some exercise about that. Okay, did you remember? Easy? Easy that yes, part? Teacher. Okay. Yes. Did you practice those rules? Estoy viendo varias tareas de ustedes. Thank you for that. I know you practice and you would like to learn the English in a good way because we have the academic way. This is the academic way. We have another form how we are going to learn the English. We can learn watching movies, reading, watching series. What else we can do? Mm-hmm. Listen to music. Yes, we have a lot of forms that how we are going to learn and practice language. Yes? Yes. Okay. Easy, because this part that was easy for you, that you were practicing about this. And we have different kinds of rules, how we're going to apply it. Okay, we have exceptions. And yes, and what else? We were discussing last class. ¿Qué estuvimos discutiendo la clase anterior? ¿Qué más? Aparte de los verbos. No sé si me podría hacer favor de repetir eso de las vocales, que no me quedó muy claro. ¿Cuáles vocales? En eso de las entonaciones. Ah, eso de stop, stopping. Sí. Ah, ok. Nosotros tenemos acá unos ejemplos. Okay. En este caso tenemos el ejemplo de stop. Yes. ¿Por qué? Porque la O en este caso tiene el estrés. Yes. Stop. Y es la única vocal que tenemos. En el caso de run, también, ¿verdad? Es la única vocal que tenemos acá. Entonces, por eso es una stressed vowel, right? And beginning. Begin. Begin. Okay, we have the stressed vowel. We have it here. Begin. Yes, and the second, and the E, yes. Why we don't have it in the case of open, we don't have it with the double N over here. Why? Because open, we have the stress vowel at first. So that's why we're not going to use or apply this rule with this word, yes? Cuando escuchemos que la palabra tenga una fuerza o un estrés, que sea más fuerte que la otra, por eso es que nosotros vamos a duplicar
la consonante, la última, en este caso, con stop sí podemos, porque la O es stress vowel. Yes. En el caso de begin, también, porque lleva una estrés, es la I. Entonces, por eso es que sí, lo podemos aplicar, la regla. No sé si me comprende. Yes, teacher. Ok, lo único que nos puede ayudar ahí es así como que buscar más verbos, no palabras, mm-hmm. porque a veces confundimos. Entonces, verbos con stress vowel para poderlas practicar. Yes. No sé si le... Ajá. Sí, sí, eso del estrés es lo que quisiera que me lo explicara más, qué es o cómo se usa. Si quiere, voy a buscar otros verbos para podérselos dar con más ejemplos, porque si yo se los doy así por encima, así como se los estoy explicando ahorita, se va a quedar siempre pensando cuáles son. Entonces, deme chancecito y se los voy a presentar el día de mañana con más ejemplos. ¿Yes? Sí, gracias, teacher. Ok, para que estemos así claritos. Ok, we also, we have this about the verbs that end with I-N-E that we're going to change it. And we were discussing about this, right? And we also were discussing about how we're going to do the questions using the verb be, the subject, and the verb ing, and don't forget to use the question mark at the end. Yes? Yes. 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 Entonces esto, una orden directa firmada por el presidente Harrison, así que... Good. Okay, Maurice, tell me an example about how we're going to use this kind of question. Tell me an example. Dime un ejemplo. ¿Un ejemplo de qué, teacher? Porque hay cosas que no las entiendo bien en inglés. Ah, que me dé un ejemplo de cómo vamos a hacer las preguntas usando... El verbo to be. Así como están ahí. Yes. Que haga una oración yo. Pregunta. Una, sí, como una pregunta. Uh-huh. Is he your boss? Algo así. Is he? Your boss. Ajá, yes. O tiene que ir el ing. Sí, yes. Hay que usarlo. ¿Eh? Yes. Ah, okay. Hay muchas palabras, pero algunas me van. Is she reading the book? Is she reading? Reading the book. Okay, is she reading the book? Good job. Okay. Easy. Easy, yes, pero bien sudado ya con esa pregunta. No. Este es lo más fácil. El tema. Este es uno de los temas más fáciles. Ok, veamos. Hoy, Morris, hágale una pregunta. Ay, quiero ver quién está distraído. A Sonia Maldonado, pregunta. Hágale una pregunta. Sonia, aquí vamos con la pregunta. Yeah.
Are you listening to the teacher? Listening to the teacher. Are you listening to the teacher? Yes, I am. Okay, good. Easy. A little. A little. Okay, Sonia, ask a question to Sandra de Olano. Hey, mire, ya se preocupó. Tranquila, Sandrita, tranquila. Ahí le vamos a ayudar, no se preocupe. Cuando venga a sentir ya va a tener la respuesta. Va. Ok, Sonia. Sonia Maldonado, ¿qué se me hizo? Sonia. Sí, sí. La pregunta para Sandra de Olano. ¿Para Sandra? Ajá. Are you studying English, Sandra? Yes, I am. Okay, good. Easy. Okay, Sandra de Olano, ask a question to Marta Stephanie. Sandra, are you there? Permítame que no me sale. Ah, okay, okay. Estoy buscando. Ok. Marta, empieza. Ok, continúa. Yeah. Are you from San Salvador? ¿Está bien o no? Yes, pero tiene que usarme el ING. Espérese que le responda. Ah, perdón. Primero. Are you... Espérame. Se me fue la palabra. Verbos. Getting, going, eating, taking, living, playing, watching. Playing. Are you playing? Playing. Playing, perdón. Are you playing? Soccer or something? Are you playing tennis? Right now? Right now. Marta, Stephanie, it's for you. Sería, bueno, en el caso que no practico ningún deporte o juego, teacher, sería not... I'm not playing? Yes. No, I am not playing. I am not playing. Okay. No, I am not playing. In this case, no, I am not playing tennis right now. Okay. Okay. Now, the last question. Marta Stephanie, you are going to ask a question to Maria Angelina Moran. Where are you working? María, abra el micrófono. Okay. Hello, hello. Repeat question. Where are you working? Yes, yes I am. Where? ¿Dónde? ¿Que en dónde trabajo? Me preguntó. ¿Dónde está trabajando?
Yes. ¿Dónde estoy trabajando? I working in the San Salvador. Okay, I'm working in San Salvador. Okay. Okay, good. Marta, Stephanie me adelantó la clase el día de mañana. Okay, but good. Porque ahorita estamos utilizando las preguntas solo con el verbo to be. Yes, verbo to be. Okay, primero va a ir el verbo to be, después va a ir el subject, and then the verb plus ing, and don't forget to use the question mark at the end. Okay, after that, before we continue, I will stop to sharing right now. And please let me know when I say your name, you're going to say, I'm here, present, or something like that, because we are going to start with the attendance right now. So please help me with that. Okay, just give me a second. Okay. Yeah. Okay, give me a second. Okay, we're going to start with Karen Lizette Sandoval. Presente, teacher. Thank you. Okay, Catherine Liliana. Okay, she's not here. Okay, Lourdes Rocibel. I'm here. Okay, thank you. Luis Mario Díaz. I'm here. Thank you. Luisa Cheyenne. Luisa Cheyenne. Magali Rachel. Present. Thank you. Marilyn Diana. Present, teacher. Thank you. Maria Amalia. Present, teacher. Thank you. Maria Angelina. Present, teacher. Thank you. Maria Hood. Present. Present. Thank you. Marielos Guadalupe. Marta Roxana. Marta Roxana. Marta Stephanie. Present, teacher. Thank you. Mirna Elizabeth. Mónica María. Present, teacher. Okay. Morris Isaías. Isaí, perdón. Present, teacher. Thank you. Noemí Lizeth. I'm here, teacher. Oh, thank you. Lilian, Olga Lilian. Present, teacher. Okay. Paolo André. Ah, Paolo. Va a cumplir años. No, a venir. Anda comprando el pastel. Rafael Alexander. Okay. Ronald Giovanni. Ronald Giovanni. I'm here. Thank you. Rosa María del Milagro. Thank you, thank you. Okay, Rosa María del Milagro. Okay, Samuel. Present, teacher, present, teacher. Thank you. Rosa María, okay. Samuel Isaí. Samuel Isaí. Sandra Maritza. Present. Thank you. Sandra Melissa. Present, teacher. Thank you. Santos Miguel. Present, teacher. Thank you. Silvia Esperanza. Present, teacher. Thank you. Sonia Giselle. Present, teacher. Thank you. Soraya Guadalupe. Soraya Guadalupe. Hola, lo siento, acabo de salir del trabajo. Wow. Paolo. Yes, Paolo. Yes. Present. Okay. Sí, Paolo. Thelma. Ay. Present, teacher. Okay, thank you. Present, teacher. Thank you, thank you. Bueno. Paolo ya compró el pastel.
No, todavía no. Vaya, vaya preparando lo que somos. Quiero ver cuántos somos. 20, como 25 somos. Así que, ok. Ok, Samuel Valencia. Ok, veamos. Solo denme un chancecito. Voy a ver. Samuel Valencia. Samuel Valencia. Ok, si ya le había puesto aquí que no estaba. Ajá. Thank you. Ok, cuando no tengan chancecito con lo del audio, escríbanme también para yo estar así como pendiente. Ok. So, what we are going to do, we are going to continue with the new topic. Yeah, new topic for me because I will teach you, but you did it already in the platform, right? Ustedes ya lo practicaron en la plataforma. Conmigo sí, es nuevo porque lo vamos a hacer ahorita. Así que, ok, so I will share right now my short conversation presentation over here. Okay, so we have the new topic for us, for me to teach you. Teacher. Hola, teacher. Mande. Ahora no tomó captura de pantalla. Ah, a ustedes les gusta que le diga, arreglense los coloches. No. Espérense, pues. Les voy a tomar una rapidito. Sí, porque es un día. Por favor, ahí todo. Para no tomarla es un día menos de fama. Ajá, los 5 minutos de fama ahorita. Así que sonríen, por favor. We're going to count 3. Ok, 1, 2. Espérense, me falló el técnico aquí. 1, 2, 3. Ok, sonríen. Vale. Los 5 minutos de fama ahorita. Y que salen bien sonrientes. Mm. Esas son las fotos del recuerdo. De aquí a unos 10 años, usted va a decir, ay, ¿se acuerdan cuando estuvimos en clases de inglés? Con aquella teacher, aburrida. Ok. Good. Thank you, everybody. Ok. So we're going to continue with this. Ok. So. Veamos. Espérense. Okay, the last unit, okay, what are you doing? Yes, did you watch or, yes, watch and listen the video about this information? Uy. ¿Vieron el video? Yes, teacher. Thank you. Yo sé que ustedes tienen amigos ahí alrededor del mundo, ¿no les ha pasado que les llaman para saludarlo y allá son quizás las 3 de la tarde y aquí son como las 2 de la madrugada? ¿No les ha pasado? Yeah. En España, teacher. Vaya. Son muchas horas de diferencia. Sí, imagínense. Ay, a ver cuándo vamos a dar un paseo por allá. Yo solo tengo a alguien conocido allá en Eslovenia. Nunca había escuchado de ese lugar hasta que ella se fue para ahí. Ahí de vez en cuando nos decimos hola. Y ella está quizás como a las 3 de la tarde aquí. Son como 8 o 9 horas, creo, no me recuerdo. Pero sí, interesante eso de los tiempos. Ok. Cuando yo le hablo a mi gemelo, ¿sabían que soy gemela? Melliza, Nova. Ok, cuando hablo con él, tengo que hablar a las 7 o 6 de la tarde de acá para que él no se le haga muy noche, ya a las 8 o a veces las 7 de la noche. Así que ahí nos echamos una hora más hablando, entonces, se duerme tarde. Él, yo no. Ok, good. So, we're going. Mande. Sí, yo tengo un tío en Australia. Que mi mamá cada vez que lo quiere felicitar para el cumpleaños, siempre le hablo un día después, porque la hora que le habla de acá, ya es un día después del cumpleaños de él. Imagínense, ay, eso de los tiempos alrededor del mundo, es bien bonito. Algún día vamos a ir a Tokio, y si ahí si va alguien, ahí me llevo hoy. Ah, espérenme, a ver, aquí está alguien que está. No sé si está en México.
Marta. Marta. Yes, teacher. Usted está en México, ¿verdad? Sí, nada más que acá la hora cambia como en octubre. Pero bueno, hoy va a cambiar como eso del 4 de abril, ya casi. Uh-huh. Pero una hora más adelante que El Salvador. Ok. ¿Y ajá. ¿Es nacida acá en El Salvador o es nacida allá? No, nacida en El Salvador, nada más vine aquí a estudiar. Pero ya casi este año regreso otra vez a El Salvador. No, hombre, vaya, ¿quién se quería dar el tour allá en México? Tienes las puertas abiertas. Aquí en Veracruz. Vaya, no. Tome nota ya. Dicha, que nos traiga dulces de Chile. De vaya. Chile, ah, aquí abundan bastante. Sí. Sí, lo sé. Yo he sufrido mucho porque no estoy acostumbrada al picante, que si comen mucho picante. Me imagino. Sí. Un plato de sopopo de mayo también. Ah, sí, también. Interesting, right? ¿Ya sabían eso, que ya estaba en México? No. No sabía. Miren el número no. Ahí en el chat. 52 es bien largo. Ella lo dijo. Ajá. A mí también. A mí que me traigo una modelo. Una ah. Modelo. Sí. Una cerveza modelo. ¿Va? Ah, bueno. Está bien. Good. Ahí vamos a hacer ya ahí los encargos. Tengo muchos regalos que llevar, entonces. Como los jefecitos son como 30. No, mentira. Okay, so we are going to continue with this. I need 2 volunteers to practice this conversation. Okay, Maurice, thank you. And Marta, thank you. Okay, Maurice, you are going to be John, and Marta, you are going to be Debbie. Okay, 1, 2, 3. Marta? Hello. Yo soy Debbie, ¿verdad? Yes. Oh, hello. Hi, Debbie. This is John. I call him from Australia. Australia? I am at conference in Sydney. Remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock. There in Los Angeles, right? Yes. Yes, 4 o'clock in the morning. Is it there? 4 a.m. Oh, I'm really sorry. What? That's okay. I am awake now. Okay, good. Applause for you. Okay, and the last pair, Monica Maria and Sandra Melissa. Melissa, you are going to be David, and Monica, you are going to be John. 1, 2, 3. Hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling for Australia. I am the conference in Sydney. Remember? Hi, soy Debbie. All right. What time is it there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m. Oh, I am really sorry. That's okay, I'm awake now. Okay, good, applause for you. Thank you for your participation. Okay, easy. Yes, teacher. Okay, I know. So what we're going to do right now, we're going to practice those time. Yes, we have two forms how we're going to say the time over here. So we're going to say, the question is going to be, what time is it, right? What time is it? That is going to be, it's 1 o'clock, yes? Because we have a full hour. We have here in the digital, yes, we have 1 o'clock.
Okay, number two, it's 1:05. Yes. And also we have it's 1:05. Okay. Number three, it's 1:15. And also we have it's 1:15. Yes, we have here in this one, it's 1:30. And then we are going to see how we are going to say in the other form. It's 1:40. It's 2:22. Yes, two forms how we are going to say it. It's 1:45 or it's 1:45. Yes, two forms how we are going to say the time. We have one is more easy than the other one. So I don't know if you notice that we're going to use after and to. No sé si ya se fijaron que ocupamos after y también to. No sé si ya se habían fijado. No sé si se habían puesto a pensar por qué lo usan así. Yeah. ¿Se habían fijado? ¿Por qué lo usamos de esa manera? Sí, para cuando a veces, por ejemplo, la hora la decimos faltan 10 para las 2. Ahí menciona el tú. Tú. Y cuando, por ejemplo, se pasa, dice after, después de la hora. Good, 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 good. Okay, veo que han estado estudiando esto de las horas. Yes, that is the other way how we're going to use it. Okay, we have here the keywords. Okay, how we're going to use this one. This one is past or after. It's going to be the same. Podemos ocupar past o after. Cualquiera de los dos son correctos. Okay. We're going to use two. Ya Morris ya dijo la diferencia. Okay. Vamos a ocupar after, después de la hora de la que ha pasado, yes? Y tú, como que faltan para, yes? We have O, yes? No sé si se fijaron que acá tenemos el primer ejemplo, it's 1:05, yes? And we're going to use this one when we're going to use before these minutes, from 1 to 9, yes? Those are the minutes that we're going to use O. 01, 02, 03, 04, 05, and so on. Okay. We have o'clock. Yes. O'clock when we have a full hour. Yes. For example, on the first one, it's 1:00, right? And another example over here. So half, half is the means 30 minutes. Yes. For example, on this one, it's 1:30. How do you think that we are going to use half? Para decir las 3:30. It's 3:30. Okay. Así es para decir la otra forma. Como it's 1:30. The other way is it's 1:30. Yes. No sé si me captan la idea, cómo ocupamos la otra forma. Primero sí, ahí se menciona primero la media hora, ¿va? ¿Qué pasa después de la hora? Yes, es como este ejemplo, ¿ve? It's 1:05. Son 5 minutos pasado la 1. Ok, entonces en el otro son media hora pasada las 3, les dije. Ok, easy. Easy. Yeah, I know. Okay, and we have the last one. We have a quarter. Wait. Okay, it's missing something over here. Sorry about that. But I see, lo tenemos completo. It's a quarter, right? Okay, it's a quarter. It means 15 minutes. Yes, it's the same here. Yeah. Got it? Yeah. Ok, estas son las palabras claves que tenemos que aprendernos para poder decir la hora más de caché. Porque si usted le dice la primera, it's 1:05, es como lo que esté diciendo en español, la 1:05. O la una con cinco minutos. ¿Yes? ¿Y la otra cómo sería? 5 minutos. It's 5. It's 5:01. Esa es la hora más de caché. Así como que lo digo.
Oh, es la hora. Bien chido. Okay. Okay. So we're going to learn these keywords to sound like that. Yes? Para sonar más de caché. Okay, aquí les traigo how we're going to use those past and after. So we have two sides on the clock. We have the right and the left, right? So we have it's a quarter past or after six. We're going to use it on the right side. Vamos a utilizar el past y el after. Cualquiera de las dos nos van a servir del lado, nada más del lado derecho. Okay, del 12 al 6, pero donde incluye el 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta ahí. Okay, no sé si me doy a entender. Yes, teacher. Okay, como que digamos 5, 10, 15, 20, 25, 30, we're going to use past and after. So we have here an example that we have it's a quarter past or after 6. 15 minutos pasadas las 6 o las 6 y cuarto. Yes? Yeah. Okay, good. So we have here another information. How we're going to use 15 para las 7. O cuarto a las 7. So we're going to say it's a quarter to 7. Okay? So how we're going to call the minute that we call in Spanish minutera and la horaria in English and the second, okay? We have minute hand, we are going to call minutera in Espanol, yes? The small one, that is the hour hand, la pequeña sería hour hand, la horaria, hour. Y la otra sería second hand. La ¿cómo es en español? Secundera. Segundera. Ajá, segundera, perdón. Sí. La segundera es second hand. ¿Ok? Le decimos manecillas o cómo le decimos a las agujas, agujas, perdón. A las agujas del reloj le decimos minutera, segundera y horario. ¿Yes? Yeah. Ok, easy. Easy. Okay, so easy, we have easy. Here another example about it's 05. Esto es más común cuando tenemos un reloj que la hora es digital y nos la da el número, ¿verdad? Entonces ponemos it's 5:09. Yes, can be here, can be 6. Yes, and we are going to change here. So we have it's 5:06. Son las 5:06. Yes? Easy. Okay. Yes, so, okay. So we have here three forms how we are going to say the 12 p.m., 12 o'clock, and then we are going to call it's noon, right? It's noon, it means mediodía. Recuerden que las 12 p.m. es la hora de almuerzo. Y también podemos decir, what time is it? It's 12 o'clock. Or it's 12 p.m. or it's noon. Yes? Solo it's noon se puede decir, libre de los números. Yes. Porque se dice mediodía. It's noon. Okay. Okay, easy. No sé si van a tomar nota, pero lo tenemos también aquí en el libro. Yes, lo tenemos acá en esta parte que ya vamos a llegar ahí. Las, en un momento. Okay, we have here the other one. It's 12 o'clock. We have 12 a.m. That means it's midnight. Las 12 a.m. significa que es medianoche. Midnight. Yes, midnight. It's midnight. Yes. Easy. Easy. I know. Yes. Esta es otra pregunta. Mande, mande, mande. Sí, tengo una duda. ¿Por qué razón dice evening y night así como separado? ¿A dónde está eso?
porque en la plataforma aparecían ejemplos donde aparecía estos, o aquí en esta era, donde aparece evening y menciona 7 de la noche. Uh-huh. Y aparece night a las 10 de la noche. Ajá, es que evening es como cuando estamos todavía como en tarde, tarde, noche. Ya at night, it's 10 o'clock at night. Estamos diciendo que ya es como, ya es más noche. Solo que recuerden que la diferencia de evening y night, ¿cuál sería? Cuando nos vamos a dormir es night. En evening es cuando decimos que es noche, pero que estamos todavía así como despiertos. No sé si me comprenden. Se usaría entonces siempre y cuando fuera una hora sería que así como, antes de acostarse. Sería casi como en la tarde, ser. Como evening. Ajá. O sea, digamos como de 4 a 6 o 7. 7 de la noche. O sea, vienen, dicen, good evening. ¿Yes? Como de 6, como 6, como de 6 en adelante, ya oscureciendo, ¿no? Sí, porque si ustedes me dicen good night, es como que ustedes me están diciendo, vaya, buenas noches. Ah, bueno, a dormir, teacher. Y además, solo una consulta. Ande. Dice que en la plataforma en donde dijo ella que teníamos como la lección de las horas. Uh-huh. Intenté con todas, pero ninguna me da como la respuesta. O sea, todas me salen incorrectas. Quiero ver, vamos a ir a ver eso entonces. Okay, I will stop the sharing right now over here. And I will share the platform. Okay. You're talking about this one. You can see my screen? No. No, teacher. Now? Yes? Right now, yeah. Yes. Okay. I don't know if you're talking about this one. This? Yes, this. Okay. What time is it? Tendríamos que escuchar algo, ¿verdad? Se miran unos relojes ahí, teacher. Y unos relojes, teacher. Me imagino. Ahorita no sé. Aparecen los dibujos. Ok. No sé si ustedes ya lo aparecen los dibujos. Sí, es que aparecen los dibujos y ahí aparece que tenemos que elegir la hora. Que según el dibujo. Pero como son dos formas de decirlo, debes seleccionar dos respuestas, porque si solo tiene que poner uno, sale como mala. Sale mala. Okay. Porque yo la puse solo de una manera, entonces quizás por eso me da el error. Sí, por eso me salió. Pero en el ejemplo que ponen, en el primero aparecen las dos respuestas. Ah, oh, ok. So we have here. Veamos, quiero ver, vaya, ¿qué hora es esta? It's 7, ajá. 6:50, this one? Yes. And the other one? 50. It's 10 to 7. Okay, here, the other one, what time is it? It's 5 past 11. And the other one? It's 11:05. Okay. This one. Easy. Yeah, I know. Okay, this one, what time is it? It's 3:15. It's a quarter past 3. Okay, it's a quarter past 3 and it's 3:15, right? Yes, teacher. Okay, next. It's 4:30.
It's 4:30. It's 4:30. Past four. Okay, let me check. Okay, good. Good job. Easy. Miren, ya se fueron los relojes. Okay. Okay. Good. Okay, teacher. Easy. Yes. Yeah, easy. Yeah, yo sé. I know. Este es el segundo tema más fácil que hemos visto. No, todos los temas han estado fácil, ¿verdad? Segundo fácil y el último de aquí va de la plataforma. Y de ahí va el examen. Este es el último ya. Oh my goodness. Ok. Ustedes practicar todos los temas. Yes. Yeah. Yes, okay. Teacher. Good. Está fácil, right? Okay, we almost finished here. ¿Dónde estamos? Ah, aquí. So, Easy, no sé si he respondido a sus preguntas. Yeah, Miss, thanks. Okay, good. So, vamos a hacer un pequeño ejercicio ahorita. Como el ejemplo, what time is it? It's 2:40 or it's 2:20. Okay, ¿qué van a hacer ahorita? Vamos a utilizar el chat de aquí de Zoom y me ponen la hora del número 2, 3, 4, 5 y 6. Okay, right now, ahorita. Okay, number 2, what do you think? Es el que estuvimos practicando. Ya se les olvidó. Ah, no es la hora que vamos, inventada que vamos a hacer. No, la hora que ya hicimos en la plataforma. Ahorita. ¿Cuál era el primero? Podría ser una forma de 10 of 8, ¿no? 10 to 8. No, 10 of 8. 10 of 8. Escríbamelo. It's 10 to 7. Uh-huh. Okay, it's 10 to 7. Yes. Así me dijo. It's 10 to 7. No, sería it's 10 to 8 porque prácticamente son las 7 y faltarían 10 para las 8, ¿no? Uh-huh. No sé si está así. No, ¿verdad? No, yo mira como que son las 6 y falta 10 para las 7. Ah, ok, pero 10 para las 7. Okay. Sorry, sorry. Ok, ya vamos en el tercero. E6. No, sorry. Yes, E6, 50. Ajá, 50. Okay, good job. Or 10 minutes to 7. Okay, it's 10 to 7. El minutos no es necesario escribirlo. No. Ponerlo, no. Okay. No. Okay, ya vamos en el 4, vamos ya. 20 after 2. 20 after 2. ¿Cuál es eso? 20 after 2. World 45. It's 11:05. Okay. It is after 2. And the last one, ¿cómo sería? 11:05. Ah, me falta el 5. How we are going to write the number 5? It's 3. No. Yeah, a quarter. A quarter. Espérame. A quarter past 3. Yes, a quarter past 3. Good. Okay, yeah, 3:15. Good. Mm-hmm. It's 11:05. And the last one, María Amelia. Amalia, sorry. La veo bien concentrada. Okay.
Then me, teacher. Number four, six. Six. Mm-hmm. Is it for to half? Okay, it's a half. And it's half past four. Okay, it's good. It's half past four. Yes. Easy one. Easy. Easy, teacher. Ya. Miren, me pusieron árbol ahí, ¿ve? Póngale la H. Three. Es que es hora natural. Ah, hora natural. Ok, la hora natural. Gracias. Okay. Good. Ok, good, good, good. Ya vi que están, pero... entendidos con esto, y es lo más fácil que hemos hecho ahorita. Ok, vamos a ver, quiero ver quién casi no me participa. Quiero ver, who wants to read? Marta Ruth Girón, quiero escucharle su bella voz, léame desde la 1 al 4, por favor. Wow. 9 o'clock in the evening. Ok. It's 9 p.m. It's 8 o'clock in the morning. Okay. It's 12 o'clock at night. Okay. It's 3 in the afternoon. Okay, good. Thank you. Okay, vamos a escuchar a Lourdes. Lourdes, could you please help me with from 5 to 8 para leerlos nada más? It's 3 a.m. It's 6 p.m. It's 4 p.m. It's 12 p.m. Okay, good. Lindas voces. ¿Por qué no me las presentan ustedes? Malos. Miren, con mucho amor y mucho cariño les traje estos relojes. Ahí si los miran todos chuecos, pues son estos por mí. Así que vamos a hacer la práctica ahorita. Vamos a hacer la última. Empiecen a escribir la hora y después yo la voy a poner en un cuadrito que está ahí. ¿Ve? Number one, what do you think? No, bien, no vean acá ahorita. Cierren los ojos. It's 3 o'clock. Okay. The first one, 3 o'clock. Good. Mm-hmm. Number two. It's 4 or 5. Okay. It's one. Way? It's 4 past 5. Well. Okay. It's 5 past 4. Primero vamos a poner los minutos y después la hora. Don't forget that. Okay, number three. It's 5 after 5. 5 after 5. O sería 2:05. 2:05. Ah, okay. 5:05. Okay. Oh yeah. Sorry. Or can be 5:55. Yes? Yes. Okay, number four. It's a quarter. It's a quarter to 7 to 6. Okay, good. It's a quarter to 6. Oh my goodness. Number five. It's 15 past, it's a quarter past 6. Good. Easy. Okay, and the last one? 6 o'clock. 6 o'clock. It's 6:15. Okay, good, good, good. Okay, easy. Easy, right? Es lo más fácil que han, uy, ya los despedí. See you tomorrow. que han estudiado conmigo y también the present continuous. Okay, Rea, yes, of course. Llevan dos. Terminen lo de la plataforma. Y necesito 10 oraciones utilizando los tiempos. Esto, okay. What time is it? Or what time do you take your breakfast? Okay. Háganme preguntas y ustedes van a responder con las horas. Okay. 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 So, see you tomorrow and don't forget to practice in the platform. Okay. Any question before we end? ¿Una pregunta? ¿Preguntas?
No, teacher, todo claro. See you tomorrow. Hoy no sentí la hora, teacher. Yo tampoco. See you tomorrow. Okay. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye. 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 Tomorrow. Good night. See you tomorrow. Good night. Good night. Take care. Bye. Bye.